¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Aquí comenzamos esta semana de noticias, por supuesto, en este día martes laborable. Comenzamos nuestra edición de la tarde con todos los temas más importantes. Y vamos a hablar, por supuesto, de la situación en el campo, cómo está la producción en la Argentina. Alguna nota lamentable que tenemos en un ratito, les vamos a contar, de un incendio al campo del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Rademacher. En un ratito te muestro la foto y vamos a escucharlo a él también en el medio del desastre, qué es lo que pasó allí, y obviamente vuelven las conductas intimidatorias, ¿no? Evidentemente alguna cuestión allí política con toda esta polémica y este enfrentamiento que está habiendo entre el gobierno y el campo, justamente para que se liquiden los granos que muchos productores tienen en silobosas y demás, y lo veníamos viendo también a raíz de la rotura y las violaciones a la propiedad privada en todos estos días. En un ratito les voy a mostrar. Pero vamos a hablar también del coronavirus en Argentina, cuáles son las obras que está haciendo el gobierno de cara al ámbito de la provincia de Buenos Aires, obras de infraestructura. Ustedes saben que ayer explotó esta situación allí en Villa, en el conurbano bonaerense, en Quilmes, en Villa Azul, donde allí realmente la situación fue crítica, hay muchos muertos, hay muchos casos de coronavirus, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se puso a trabajar fuertemente en eso, y en el ámbito de la seguridad también, por eso estuvo Sergio Berni allí en vivo. Así que bueno, en un ratito les vamos a contar cuáles son las obras de infraestructura que va a impulsar el gobierno de la nación, junto por supuesto con el de la provincia y los distintos intendentes que conforman este gobierno tripartito, ¿no? Vamos a ir a la Ciudad de Buenos Aires en principio para repasar algunos datos meteorológicos, contarles un poco cuáles son los títulos de hoy, de qué va la agenda periodística de este día martes. En principio tenemos en Buenos Aires 16 grados, ha bajado bastante la temperatura respecto de la semana pasada. Ya empezamos muchos a encender las estufas, la calefacción y demás, ¿no? Poquito, bajito, pero bueno, está. Otro de los temas, vamos a ver qué está pasando en el ámbito nacional. Hay una polémica muy fuerte con la licencia de José Alperovich. Están pidiendo que el senador acusado de abuso sexual no sea reincorporado, sino que renueve la licencia que mantiene en el Senado. Se trata de una asociación de abogadas feministas que le ha enviado una carta a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la denunciante, recordemos, que es la sobrina del legislador tucumano que trabajó con él en la campaña. Bueno, este hombre está acusado de abuso sexual y piden, entre otros los correligionarios políticos y demás, que renueve esa licencia hasta tanto no se esclarezca ese caso. Bueno, según la UCA, el 62% de los hogares del conurbano bonaerense perdió ingresos. El 62% de los hogares del conurbano. Y el 45% directamente no llega a fin de mes. Este es un relevamiento, otro informe que hizo la Universidad Católica en torno a la pobreza y a la situación social en la Argentina. Bueno, otro de los temas tiene que ver con la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles que se hizo en la capital federal. ¿Saben cuántas operaciones se hicieron? 7. Esto fue en abril. 7 operaciones en abril. Habla del parate que está habiendo en el ámbito de la ciudad, pero además en el ámbito de la República Argentina. Ustedes saben que ha caído la actividad de las inmobiliarias rurales, ¿no? Esta compraventa, alquileres de campos y demás, ha caído muchísimo realmente en estos meses, obviamente en periodo de crisis de pandemia, pero bueno, esto ha impactado en la producción en todo el plano nacional y en todos los sectores también, ¿no? Bueno, otro de los temas tiene que ver con la calificadora de riesgo, que ha colocado a la Argentina en default después de la decisión del gobierno de no pagarles a los acreedores. Se trata de Fitch Ratings, que ha rebajado la nota de la deuda soberana por el incumplimiento de aquellos 503 millones de dólares que deberían pagarse el viernes pasado y no se pagaron. La situación tiene que ver con una prolongación, una extensión de estos consensos, esta charla que viene manteniendo el gobierno argentino con los acreedores. Esto se ha extendido y bueno, así está. No se pagó la deuda y estamos en default técnico. Por otra parte, Ricardo Echegaray fue absuelto por la importación de un auto diplomático. Tanto la Fiscalía como la Aduana no han pedido la condena de este exfuncionario de AFIP, ustedes se acuerdan, así que ha sido absuelto
otro de los funcionarios del actual gobierno, del actual signo político. Alberto Fernández dijo tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano. Habló justamente de lo que decía al principio del programa, allí en conferencia de prensa. En un ratito lo vamos a escuchar a cada uno de los representantes de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de los municipios, Axel Kicillof por parte de la provincia y también Alberto Fernández, sobre esta obra ambiciosa, hay que decir, de infraestructura en muchos de los lugares de muchísima gente, por ejemplo, en los barrios populares del conurbano bonaerense y en el resto de la provincia de Buenos Aires. Así que en un ratito vamos a escuchar a cada uno de los representantes. Y para hablar de la situación del dólar blue, ha subido a 129 pesos, el liqui se hundió 7% por las nuevas restricciones. Y por último, en Chile hay otra polémica desatada a raíz de este reclamo que le hace el país trasandino a la Argentina por el mapa de la plataforma continental. Esto generó otro cortocircuito diplomático. Vamos a ver qué sucede en un ratito. Y por supuesto, vamos a estar con todos los temas importantes, lo que pasa en el mundo, con el coronavirus, algunos países en la desescalada, ya han empezado a abrir bares, restaurantes en España, por ejemplo, en algunos sectores. Así que esto realmente abre la ventana de una pospandemia, lo que va a suceder de acá en más, y que ya se está pensando en la Argentina también. Hace un rato nada más lo decía Axel Kicillof, dice que están pensando en qué va a pasar después de todo esto, en la pospandemia. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Bueno, habló hoy también Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, hablando sobre esto, hablando de la posibilidad de que en breve, ya en algunos días quizás nada más, empiecen algunas pruebas de la vuelta a clases de chicos, obviamente en provincias donde no existe fuertemente esta problemática del coronavirus, directamente en provincias donde no hay casos, ¿no? Y que de a poco la situación se va a ir tornando lo más normal posible. Así que bueno, muchos son los temas. En principio vamos a poner en pantalla y les vamos a contar qué está pasando también, y sobre todo en el campo. ¿Qué está pasando con algunos sectores que empiezan de alguna manera, y esto lo vinculan los propios representantes, ¿no?, de las entidades ruralistas, en este caso el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina? ¿Qué está pasando? Bueno, una situación evidentemente de amedrentamiento, esto lo dice el propio Gabriel de Rademacher. Vamos a poner en pantalla, si es posible, la foto, ¿no?, de allí del campo quemado. Y quiero contarte que en Confederaciones Rurales Argentinas, en la página, en el sitio oficial de CRA, están publicando esto hace segundos nada más, ¿no? Y dice, en el día de hoy, en la localidad de Oliva, en la provincia de Córdoba, el campo de nuestro vicepresidente, Gabriel de Rademacher, fue prendido fuego. Directamente es el primer párrafo de este comunicado. Fue un incendio intencional, y lo dice el propio Rademacher, que lo vamos a escuchar en segundos nada más. Se quemaron 5 hectáreas de trigo, 30 de maíz. El incendio se origina 30 metros adentro del lote de un campo de maíz. Se quemó por lo menos un tercio de un lote de 100 hectáreas. La rotura de silo bolsas, el abigeato, asesinato de productores e incendios intencionales. Desde CRA los venimos denunciando y cada vez con más frecuencia, dice este comunicado que ustedes pueden leer allí en la web. Quizás algunos enajenados crean que con estos actos vandálicos taparán la realidad. Sepan que tarde o temprano la verdad asoma irrefrenable. Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a manifestarse, garantizando a sus ciudadanos el libre ejercicio de los derechos democráticos para que reclamar sea un derecho de todos y no la potestad de unos pocos protegidos. Tiene que primar el diálogo y debemos salir de esta lógica de enfrentamiento para evitar una escalada mayor y recrudecimiento de estos hechos. Finalmente, dice este comunicado, queremos vivir en democracia y expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia y con justicia. Bueno, allí estaba entonces esta foto, usted fíjense, del campo, entonces allí en Oliva, en la provincia de Córdoba, de Gabriel de Rademacher, y de su familia, ¿no? Vamos a escucharlo a este dirigente, que ha hablado con nosotros hace algunos días nada más aquí en nuestro programa. Hablábamos justamente de todas estas cuestiones, habíamos puntualizado el tema de las agresiones, de la violación a la propiedad privada, de la rotura de silobolsas que se va repitiendo permanentemente a lo largo del país. Y ahora le tocó al propio dirigente. Escuchalo.
Hola Jorge, acá estamos haciendo recarga de agua, ya más o menos lo tengo controlado. Fue un incendio absolutamente intencional porque ha arrancado 30 metros adentro del lote. Han visto un par de chicos en bicicleta, no sé, está la policía buscando. Yo me desentendí un poco del tema, me vine a apagar el fuego. Se me ha quemado unas 8 o 10 hectáreas de trigo ya sembrado que estaban haciendo y calculo que 25 o 30 hectáreas de maíz. Es un lote grande, un lote de 100 hectáreas, se ha quemado por lo menos un tercio. Y no es mío ese pedazo de maíz, es de mi hermano. Ahí estaba, lamentable, ¿no? Y por supuesto nosotros nos solidarizamos con esa familia que tiene ese campo y que ha sido ultrajado, ha sido violentado en su propiedad privada, y como otro hito dentro de esta sucesión de hechos realmente inexplicables, ¿no? Por lo menos hasta ahora no hay una explicación por parte de la justicia de qué está pasando. Así que lamentamos lo sucedido aquí desde nuestra pantalla. Muy bien, vamos a avanzar con la información. Les comentábamos en el principio del programa esta obra de infraestructura que van a plantear los intendentes, tanto el gobierno nacional como provincial en la provincia de Buenos Aires, y que se va a empezar a construir. Tiene que ver con obras que le mejorarían la calidad a millones de personas, y allí puntualiza entonces el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, estos avances. Mirá. Muy breve, explicar qué firmamos y un poco el motivo de este acto. Poner en marcha obras en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires siempre es una muy buena noticia y mucho más en este contexto. Lo que estamos haciendo es poniendo en marcha obras de infraestructura social básica en más de 600 municipios en esta primera etapa, en este acto con los 40 municipios del área metropolitana, obras que han definido los intendentes en cada una de las ciudades. Hemos firmado también convenios con AISA, con Malena Galmarini y su presidenta, para llegar con el agua y con la cloaca a cada uno de estos territorios. Y también firmamos con el gobernador un convenio para construir 12 unidades sanitarias penitenciarias, una respuesta coordinada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para tener espacios preparados, acondicionados para aquellos pacientes dentro de las penitenciarías que necesiten ese tipo de tratamiento y de aislamiento. Y también constituir en ese marco una mesa de trabajo con el ministro Julio Alac y con nuestra ministra Lozardo para llevar adelante un plan de infraestructura penitenciaria en la provincia de Buenos Aires en el marco de las necesidades que tiene dicho sistema. ¿Qué es importante? Que estamos poniendo en marcha obras, que son los intendentes los que saben que las mejores obras son las que mejoran el día a día de los vecinos, lo cotidiano, lo de todos los días. Y que con ese compromiso también ustedes están acompañándonos en este compromiso de garantizar que todos los trabajadores que participen en estas obras generando empleo directo puedan llegar a esas obras, puedan volver a sus casas de manera segura. Y por eso el compromiso de todos los que estamos acá de cumplir con los protocolos sanitarios, de garantizar que no pongamos en peligro todo el esfuerzo que se hizo durante todas estas semanas. Muy bien, 18, 15 minutos, aquí estamos para acompañarlos con todos los temas y avanzamos justamente en esta misma línea, ¿no? Allí al lado de Gabriel Catopodis estaba Axel Kicillof, había una serie de funcionarios, Santiago Cafiero, por supuesto el presidente de la Nación, que vamos a escuchar también. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esto decía Kicillof. Era un propósito, un objetivo de nuestro gobierno provincial, pero también del gobierno nacional de Alberto Fernández, avanzar años luz en esa cuestión. Lograr una perfecta y absoluta coordinación entre los niveles de gobierno y después, obviamente, con las necesidades y las representaciones sociales de cada uno
de los territorios. ¿Por qué? Porque el intendente es el que conoce en la provincia de Buenos Aires con su realidad tan vasta, tan heterogénea, tan diversa, es el que conoce las necesidades puntuales, urgentes y aquello que también hace a la transformación y a los anhelos de la población y de la ciudadanía ante la que rinde cuentas todos los santos días. Así que es el intendente el que debe detectar las necesidades urgentes que hay y aquellas obras que van a dejar huella y cambiarle la vida a sus distritos. Después es el gobierno provincial, históricamente financiado, el que tiene que contribuir, el que tiene que aportar a que esas obras no solo se hagan, sino que tomen envergadura de conjunto, de plan provincial. No alcanza con mejorar cada distrito en sí, sino que hay que lograr la integración de la provincia de Buenos Aires. Y eso son rutas nacionales, rutas provinciales, logística, puertos, parques industriales, que puede ser o no una necesidad puntual, pero que a veces cruza muchos distritos y necesitamos que estén enmarcados en un plan provincial de obras. Pero también es el gobierno nacional que tiene jurisdicción sobre las rutas nacionales, pero tiene también jurisdicción sobre aspectos de comunicación, sobre muchísimas cosas que hacen a la realidad local y provincial, y además tiene históricamente los recursos. Había que juntar esas tres partes, la necesidad, la capacidad de planificación, los recursos y la jurisdicción. Y todo eso nos iba a posibilitar abordar los problemas estructurales históricos de la provincia de Buenos Aires de otra manera. Yo pensé que nos iba a llevar mucho tiempo porque hay una especie de rémora y de inercia, de cultura prácticamente, de falta de coordinación y de problemas para, no políticos ni siquiera, a veces problemas simplemente de implementación o tradicionales, así que había que romper eso rápidamente. Esta es la segunda presentación que hacemos con el presidente Alberto Fernández, algunos de sus ministros, en este caso, nos acompaña el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Transporte, el ministro de Infraestructura y la presidenta de AISA. Pero en poquito tiempo es la segunda presentación acá en La Plata para mostrar también que esa coordinación no es una voluntad, no es una idea a largo plazo, es una realidad en el gobierno de Alberto Fernández. Se había anunciado entonces más temprano y luego en la ciudad de La Plata presentaron estas obras de infraestructura, para lo cual habló también el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y empezó a generar un problema estructural en la provincia de Buenos Aires que hasta el día de hoy no hemos resuelto. Y digo esto para que, simplemente para hacer historia y reivindicando la vocación federal de Alfonsín, pero para darnos cuenta que tenemos un problema muy profundo que resolver, pero muy profundo. Porque Buenos Aires sigue recibiendo, ya no solo habitantes del norte argentino, sigue recibiendo habitantes de países hermanos, en un lugar que no tiene los recursos necesarios para poder desarrollar en condiciones de dignidad la vida de cada uno de esos que viene a la región bonaerense. A mí me parece que lo que nos está pasando con el coronavirus, que en verdad queda concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y de las consecuencias del hacinamiento. Recién hablamos con el intendente de Avellaneda y el intendente de Quilmes. Y veíamos la suerte de ese barrio azul. Separados por una calle donde de un lado hay una intendencia y del otro lado hay otra intendencia. En una de las intendencias, ese barrio popular se convirtió en un barrio popular con condiciones de dignidad. Ahí pudieron desarrollar lugares, un hábitat donde vivir mucho, mucho mejor, con calles, con centros deportivos, con escuelas, con espacios para el esparcimiento, con casas de material, con baños,
pero cruzando la calle ese desarrollo no se hizo. Y ahí están las dos Argentinas en un mismo barrio. Las dos Argentinas en un mismo barrio. Y el riesgo de la expansión de la pandemia y cuánto incide en ese riesgo las condiciones de vida. Porque cuando testeamos en el barrio que se construyó con condiciones de vida digna, el contagio es infinitamente menor, que cuando verificamos el contagio en la zona más débil de esa misma, de ese mismo barrio. Y entonces, lo que uno inmediatamente se pregunta, es lo que ayer me preguntaba en un reportaje que me hicieron. Todo lo que estamos acá hacemos política. El tema central de la política es el hombre. ¿Cómo nosotros podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar? Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Estas cosas ocurren no necesariamente por la maldad de la gente o la maldad de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario, porque no se diseña el país con criterio de igualdad. Porque algún día tenemos que sentarnos todos nosotros y los demás gobernadores y decir de una vez por todas, ¿cómo hacemos que la Argentina no sea un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el norte y en el sur? ¿Y cómo hacemos para que dejen de encontrar una mejor suerte que nunca encuentran los que vienen del norte a hacinarse en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo hacemos para que los que están en el norte encuentren allí, en el lugar donde vivieron, la posibilidad de nacer, de crecer, de estudiar, de encontrar un trabajo, de casarse, de hacer su familia, de vivir, de disfrutar y de morirse en el mismo lugar donde vivieron, felices después de haber vivido allí? Ese es el verdadero desafío que la pandemia nos exige. Ese es. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Por eso abrazamos la política. Entonces, yo digo, lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto. Bueno, estaba presentado entonces este plan de obras. Nos vamos a la comunicación de nuestro compañero Sergio Darco, pero quiero contarte primero que Jujuy podría llegar a ser la provincia número uno en cuanto al comienzo de clases. Inicialmente, en algunos días, ya pueda comenzar con las clases. Le van a dar prioridad, por ejemplo, al primer grado de la primaria, al séptimo, que es el último año, y también al quinto año de la secundaria.
Así que esto lo comunicó hoy el titular de la cartera educativa de esa provincia del norte argentino. Veremos qué pasa, ¿no? Hace 53 días que Jujuy no tiene contagios del virus en circulación. Así que esto es muy importante. Ya se han abierto, se ha flexibilizado la cuarentena ya hace muchos días allí en Jujuy. Así que, bueno, el próximo paso sería entonces el comienzo de clases de a poco, ¿no? Como decíamos, con algunos grados solamente, y se irá normalizando con el correr de los días. Ahora sí, Sergio Darko, con más información, ¿cómo te va? Seguimos en esta continuidad informativa y la provincia de Corrientes fue declarada provincia libre de coronavirus. Pero para mantener ese estatus, el gobernador ha decidido reforzar todos los controles fronterizos. Hoy, como somos una zona blanca, tenemos que comenzar a reforzar más fuerte las fronteras de Corrientes. Por lo tanto, vamos a estar reforzando desde la provincia de Corrientes todas nuestras zonas de contacto. Vamos a reforzar y vamos a comenzar con los puentes. El puente de Paso de los Libres con Uruguayana vamos a poner especial cuidado. Sabemos que en Brasil se ha convertido en el nuevo epicentro mundial del coronavirus y que nosotros estamos y tenemos más de 400 kilómetros de frontera con el Brasil, por lo tanto que tenemos que estar absolutamente atentos también con el puente de Santo Tomé San Borja. Por lo tanto, vamos a poner especial atención. No vamos a descuidar el puente de Ituzaingó y Ayolas, ese paso internacional, que también vamos a estar atentos y presentes. Sabemos que no hay circulación y que están cerradas nuestras fronteras, pero sabemos que hay circulación de camiones. Y vamos a poner especial cuidado en el puente de Chaco Corrientes, en el puente General Belgrano. Vamos a restringir aún más la circulación del puente General Belgrano. Vamos a restringir también los ingresos al norte de la provincia de Corrientes, especialmente en la zona de San Carlos por la ruta 14, en la zona de San Borjita en la ruta 12, la zona de la ruta 71 de Colonia Liebig con Apóstoles, y en el sur lo vamos a estar haciendo en Mocoretá en ruta 14 y en la zona de Pueblo Libertador en la ruta 12. Son los ingresos que tiene nuestra provincia de Corrientes y también, por supuesto, al sur de la ciudad de Sauce, que tenemos otro ingreso. Pero no es de los mayores y los más problemáticos, porque sabemos que Entre Ríos también está trabajando muy bien y que no tenemos una circulación tan masiva como lo es en la ruta 12 y en la ruta 14 fundamentalmente. Seguimos con más información, nos vamos hasta la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, porque allí finalmente se van flexibilizando algunas actividades económicas. En este caso se reabrieron 12 plantas industriales. Es un paso muy importante, la necesidad de volver a la actividad de a poco, que la ansiedad nos gane. Hoy hay muchos trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo, que pueden planificar sus vidas, que tienen claridad, ¿no?, en el futuro. Bueno, y muchas empresas que lógicamente, y agradeciendo tanto las gestiones que se han hecho con el municipio, la provincia y la nación, hoy pueden reabrir sus puertas. Que empresas como esta, Federal Mogul, que son empresas que tienen una enorme historia en la provincia de Buenos Aires, en el país y por supuesto en nuestra ciudad, tengan la posibilidad de abrir sus puertas. Para nosotros representa mucho toda la intervención que tuvo la municipalidad para ayudarnos con todos los trámites, para la autorización. Poder volver a empezar, realmente este lunes fue una enorme alegría para todos y una enorme tranquilidad para poder seguir planificando para el futuro. Que sea el inicio de una gran cadena, y creo que ese es el desafío más importante que tenemos hacia adelante, ¿no?
Seguimos con noticias internacionales. En este caso, Brasil finalmente aceptó la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de suspender los vuelos provenientes del país Sudamérica. El gobierno de Brasil recibió sin alarma el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada de pasajeros procedentes de la potencia suramericana, el segundo país del mundo con más contagios por la pandemia. La decisión del gobierno estadounidense, que comenzará a ser efectiva a partir del próximo 28 de mayo y permanecerá vigente hasta que Trump decida lo contrario, no afectará las relaciones comerciales existentes entre los dos países. El anuncio del país norteamericano no tomó por sorpresa al gobierno de Bolsonaro, que resaltó los estrechos lazos que unen a los dos países y la cooperación bilateral que mantienen en la lucha contra el COVID-19. De acuerdo con un comunicado enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida tiene un tenor idéntico a las ya adoptadas con otros países como China, Irán, Reino Unido e Irlanda, y aquellos que forman parte del espacio Schengen de la Unión Europea. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 1.640.630 casos y 97.599 muertes, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, seguido por Brasil, con más de 360.000 personas contagiadas y 22.666 fallecidos, de acuerdo con el último balance oficial. Bajó un poquito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados. Tenemos más información para todos ustedes después de la pausa. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the bad. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the colors you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Gran Max.
Muy bien, linda tarde que estamos pasando en este día martes, después del 25 de mayo, con festejos en todo el país, más allá de todas las complicaciones, más allá de la pandemia. Bueno, hay algún festejo también a través de las redes sociales, por este Día de la Patria, ¿eh? Y muchos que han comido locro, entre otras cosas, ¿eh? Así que bueno, eso lo disfrutamos y lo festejamos. Bueno, vamos a la ciudad de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, donde en este momento hay 9 grados de temperatura. Fíjense qué linda imagen en este momento de la ciudad, allí la capital de Tierra del Fuego, con una humedad del 56%, un viento a 18 kilómetros por hora. En este lugar se proyectan algunas posibilidades de lluvias, aunque mínimas, para esta noche, y luego para el miércoles y jueves con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas ubicadas en 3 grados, las máximas 6 grados, ¿eh? Algunas lluvias para los días siguientes, sobre todo el fin de semana. Bueno, y si nos metemos en el diario infofoina.com, dice en su título principal que arrancó en Tierra del Fuego una nueva disposición, tiene que ver con la circulación de personas, ¿no? Se trata de la normativa que estipula la autorización en base a la terminación del DNI. Se deberá hacerlo siempre munido de barbijo y respetando la distancia social mínima. El gobierno de Tierra del Fuego informó a la población que a partir de hoy está vigente esta nueva disposición para circular. Esta normativa es a partir de la hora cero, bueno, ya está en plena vigencia, y estipula que deja de tener vigencia la terminación de la patente vehicular, comenzando a tener en cuenta únicamente el término del número de documento. Bueno, así está la información entonces en infofoina.com. Hermosa como siempre, Ushuaia en Tierra del Fuego. Seguimos recorriendo el país, en un ratito estamos en otros lugares, con más cámaras y con todos los datos. Pero ahora nos vamos al exterior. ¿Qué está pasando en Europa? Les decíamos, cómo se está desescalando, cómo son los pasos en distintos países. Y ya está pautado que en países como Alemania, por ejemplo, se empieza a hablar de turismo. Abren las puertas al turismo, en este caso en países de Europa, pero ya tiene fecha, va a ser el 15 de junio como otros tantos. Justo a tiempo para el comienzo de las vacaciones de verano, Alemania reabre sus fronteras. El gobierno alemán planea eliminar las restricciones de viajar para 31 países europeos a partir del 15 de junio. Para ello deberán cumplirse las condiciones sanitarias y seguir con una evolución positiva de la pandemia. Además, en un comunicado conjunto con Francia, Alemania llama a la reapertura de fronteras en Europa. Ambos países han pedido la restauración rápida de la libre circulación de los ciudadanos entre los 27 países europeos del espacio Schengen. Una decisión que llega después de que España autorizara la entrada de turistas extranjeros a partir del 1 de julio. En el interior de Alemania el turismo ya está reviviendo. Desde esta semana los hoteles pueden volver a alojar a sus huéspedes, pero solo se les permite ocupar el 60% de su capacidad. Las excursiones de un día a la isla siguen estando prohibidas. Por supuesto que estamos contentos de que esto vuelva a empezar, pero claro, también estamos preocupados de que venga otra ola como esta. Por lo tanto, apelamos a los visitantes a que se adhieran a las directrices necesarias para que todos salgamos de la crisis de buena manera. No solo las costas de Baja Sajonia invitan a los alemanes a relajarse, sino que también en el noreste del país, Berlín y Brandenburgo, los hoteles y atracciones turísticas están abiertos de nuevo para los huéspedes de todos los estados federales. Muy bien, y vamos nuevamente allí a Europa con otro de los informes y tiene que ver con las relaciones laborales. Obviamente, muchas empresas, el caso de Twitter, por ejemplo, ¿no?, les ha dicho a sus empleados que si quieren se pueden quedar trabajando en la casa todo el tiempo, no hay ningún problema, incluso pospandemia. De eso se trata, de nuevas relaciones laborales. Veamos el informe. Aunque la pandemia de COVID-19 ha puesto en jaque muchos puestos de trabajo, dejando miles de oficinas vacías, sin embargo, el sector empresarial de asistencia remota a las multinacionales ha multiplicado su actividad. Gracias al teletrabajo, las multinacionales han seguido con su actividad y la revolución digital se ha vuelto indispensable en la creación de nuevas oportunidades de negocio en la República Checa, un sector en expansión para las actividades entre las regiones Asia-Pacífico-Europa.
Un 90% del sector de servicios empresariales, que cuenta con 120.000 personas, ha instaurado el teletrabajo. No hubo que cerrar fábricas ni parar la producción. Simplemente siguieron su trabajo de forma íntegramente digital y no hubo disminución alguna en el volumen de trabajo. Con el desconfinamiento, las empresas inician una nueva etapa con un retorno controlado de los trabajadores a las oficinas. La primera oleada será de unos 300 trabajadores sobre 2.000 y aumentaremos el cupo hasta el 50% mientras seguirá fomentándose el teletrabajo. Parte de nuestros empleados realmente quiere volver lo antes posible y otros consideran que podrían seguir teletrabajando incluso más tiempo. La República Checa es un buen sitio para hacer negocios y esta pandemia ha demostrado que incluso en circunstancias críticas es un buen sitio para expandir los negocios, considera el viceministro de Comercio y Trabajo de la República Checa. Los centros checos superaron a las empresas de la región de Asia y Pacífico y creemos que esto seguirá así a largo plazo. En un periodo de incertidumbre y con la crisis económica mundial que se espera tras la pandemia, las empresas pueden contribuir a la estabilidad y al crecimiento de la economía checa y también de Europa Central. Luca Rovinalti, from Prague, for Euronews. Y un informe ahora sobre el Reino Unido. ¿Qué pasará? ¿Qué será lo que golpeará e impactará en la sociedad allí del Reino Unido después de este fuerte brote de coronavirus allí? Fíjate vos. ¿Cómo está influyendo la pandemia de la COVID-19 en el tratamiento de pacientes con otras enfermedades? Los sistemas sanitarios de toda Europa lo están evaluando, en especial en aquellos casos en los que la detección temprana es primordial para salvar vidas. El Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido teme que en un futuro no muy lejano se produzca una oleada de muertes debido a la baja afluencia de consultas desde que comenzó la pandemia. A los pacientes se les ha dicho que protejan el sistema sanitario, así que si tienen algunos síntomas y creen que no son urgentes y pueden esperar, están protegiendo el sistema sanitario. Por otro lado, también están aterrorizados de acudir a su médico de cabecera o de ser derivado al hospital debido a la preocupación no equivocada de que son lugares en los que hay una mayor incidencia de infecciones. Si bien en el Reino Unido se han mantenido las operaciones relacionadas con el cáncer, algunos médicos fueron asignados temporalmente a unidades dedicadas a la lucha contra el coronavirus. Los expertos están preocupados por el creciente número de pacientes que vuelven al sistema. El Sistema Sanitario Nacional está manejando razonablemente bien el regreso de los pacientes, pero es debido a que la mayoría todavía siguen en casa. A pesar de los desafíos, la mayoría de los hospitales se están manteniendo razonablemente bien en este momento en términos de cirugía y diagnóstico. Pero somos muchos quienes estamos preocupados por un problema que está aún por llegar. Y esas preocupaciones las comparten los altos funcionarios del sistema sanitario en esta rara declaración conjunta. El principal médico oncólogo de Inglaterra se ha unido a algunas de las mayores organizaciones benéficas contra el cáncer para instar a quienes tengan un bulto o un lunar o cualquier otro síntoma que les preocupe a ponerse en contacto con su médico de cabecera, subrayando que los hospitales y las clínicas especializadas siguen funcionando y están listos para ayudar. Bueno, obviamente estamos repasando informaciones que tienen que ver con Europa y cómo está respondiendo en sus días de la pospandemia, digamos, cómo se está recuperando, ¿no?, en la economía, en la sociedad. Veíamos, por ejemplo, en España, muchos bares y restaurantes que empezaron a abrir. Por supuesto, claro, todos tienen que respetar el distanciamiento social, el uso de barbijo, pero de a poco la gente va saliendo a consumir a los distintos restaurantes, nuevos negocios que se abren, peluquerías y demás. Así que de a poco, obviamente, se esperaba que había una vida, ¿no?, después del coronavirus, y esto está sucediendo allí en distintos países. Veíamos Alemania, que abre el turismo, otros países lo imitan, pero claro,
todo de a poco, muy lentamente, sin demasiada ansiedad, lamentablemente. Bueno, nos metemos en el diario elpaís.com, allí con algunos datos, algunas definiciones sobre lo que está pasando en España, y luego te voy a mostrar una nota muy interesante acerca de la producción de espárragos. Fíjate, en un ratito te voy a mostrar cómo están trabajando en el campo. Bueno, los convocantes de una decena de manifestaciones de marzo desmienten las presiones que cita un informe de la Guardia Civil. Este documento fue presentado a la juez que investiga las marchas del 8M. Mirá vos, sostiene que las autoridades instaron a desconvocarlas. Bueno, una situación política y social muy complicada. Bruselas lanza un plan de recuperación con subsidios y préstamos para conciliar a los países del norte y del sur. Allí, otro de los temas, el Banco Central Europeo prevé que los bancos de la zona euro puedan sufrir pérdidas significativas por la COVID-19. Otro de los títulos, sanidad, incluye 283 fallecidos más en el cómputo total, pero solo 35 de ellos correspondientes a la última semana. Dimite el número 2 de la Guardia Civil después de la destitución del coronel Pérez de Los Cobos, y 8 comunidades, Ceuta y Melilla, no han registrado ningún fallecido en la última semana. Así que el gobierno convoca un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus para este miércoles a las 12. Algunos de los temas publicados en el diario global, elpaís.com. Y te mostramos este informe, entonces, allí en España, puntualmente, con la recolección y el envasado de espárragos. ¿Cómo está trabajando el campo? Alto, verde, dulce y ligero. Hablamos del espárrago verde. Una verdura saludable con mucha fibra, gran poder diurético y bajo en calorías. Andalucía destina cerca de 10.000 hectáreas al cultivo de esta hortaliza, un producto muy social que ocupa mucha mano de obra y genera beneficios económicos. La campaña suele venir empezando entre febrero, finales de febrero, primero de marzo, dependiendo del tiempo, y se suele prolongar hasta finales de mayo, principios de junio. La Rentilla es una empresa cordobesa que hace 3 años apostó por el cultivo del espárrago verde. Actualmente se están cultivando 2 hectáreas de espárrago verde. En cuanto a volumen, en cuanto a kilos, entre 120 y 200.000 kilos puestas este año. Dependemos mucho de la meteorología. Precisamente este año la campaña de recolección ha comenzado antes de lo previsto debido a las altas temperaturas. Si por la noche la temperatura es alta es cuando más espárragos salen. No solamente porque por el día, hoy mismo, por ejemplo, que marca para hoy, para por la noche, marcaron que eran 5 grados 6, y son 20 grados, no interesa. Interesa que haya como mínimo de 9 de 10 grados por la noche, que es cuando el espárrago tira para arriba. Que lo corto hasta 27 con un par de deditos de blanco, quizás la medida que da el que pide el empresario de que se coja. El espárrago son muchas veces lo que se levanta uno y se acacha la cintura, y la persona que padezca de la cintura no. No le va bien el trabajo este, pero vamos, el trabajo que tenemos, la fecha de que estamos, es lo que hay. La tierra, el clima o los mercados a los que van dirigidos los espárragos son factores que influyen a la hora de cultivar una variedad u otra. En esta finca de Almodóvar del Río, la empresa La Rentilla ha elegido una nueva variedad llamada Magnus, debido a que se da muy bien en el terreno. Pues este en particular es de los más gorditos, está muy dulce. La gente está acostumbrada al espárrago triguero, lo han cogido muchas veces, un espárrago que amarga. Este es un espárrago dulce, como la haba, sabe exactamente igual. Y a la plancha, en tortillita, sirve para todo. Finalizada la jornada de recogida en el campo, los espárragos se introducen en cajas y se trasladan a la empresa Guadés, en la localidad cordobesa de Palma del Río, en donde decenas de mujeres con manos expertas comienzan la fase de manufacturación. En la primera línea del procesado, el espárrago se sumerge en agua clorada para su desinfección. Posteriormente, una máquina de alta tecnología calibra, corta y pesa el producto. Una vez que llega al espárrago, se clasifica por partida y lo metemos en la máquina clasificadora. Esta máquina va metida en agua
el proceso de espárrago va por agua y van calibrando por diferentes grosores. Depende del grosor, así llega el espárrago. Ella, la máquina, dependiendo de los clientes que nos pidan, podemos hacer manojos de 500, manojos de 300, en manojitos de 250. En la máquina nueva, pues, que tenemos, va pesando y las mujeres van recogiendo los diferentes manojitos, lo van pesando y metiendo en caja. Una vez que lo tenemos todo seleccionado en caja, pasamos al proceso de empaquetado. Llegan aquí y las diferentes mujeres lo van empaquetando con diferentes etiquetados dependiendo del cliente que lo vaya a pedir. El etiquetado lo que viene es el día de fabricación. Hay una trazabilidad del día que se corta, el día que se elabora, quién lo elabora, y para que cualquier persona, cuando vea el manojo, sepa qué día se elaboró, de dónde es el espárrago, que es importante que miremos a la hora de comprar de dónde es el espárrago, por la calidad, por la... Entonces, ahí es donde va la etiqueta, lo marca todo eso. La campaña, pues, en principio ha empezado bien, aunque estamos un poco cortos de agua, pero... si se regula un poco y regando, yo creo que tendremos un año una buena cosecha. El tema del espárrago, si hacemos 800.000 kilos, lo normal es que haya sobre 100 personas en campo cortando y entre 90 a 100 personas en fábrica por día. El espárrago verde andaluz es un producto de excelente calidad, muy demandado y reconocido en los mercados nacionales e internacionales. El 75% de la producción andaluza se exporta al extranjero. Nosotros ahora mismo el espárrago va sobre todo a Europa. El consumo nacional yo creo que habrá un 20, un 30% consumo nacional, el resto de exportación. Italia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Bélgica, en fin. El cultivo del espárrago puede perfilarse en los próximos años como una alternativa para la diversificación agrícola en el condado de Huelva, donde se están cultivando actualmente 35 hectáreas gestionadas a través de esta empresa. Bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo una campaña de eso porque entendemos que es un momento interesante para el cultivo del espárrago y que creemos que va a haber un momento bueno y... Ahora mismo está un poquito en expansión. La idea nuestra sobre todo es mantenernos el máximo tiempo posible en el mercado. Entonces empezamos a poner por el oeste, zona de Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, para poder empezar antes y poder terminar más tarde y que el tiempo que estamos en el mercado sea el máximo. Por eso ha sido la iniciativa de empezar por una punta de Andalucía y terminar por otra. Nosotros vamos creciendo porque tenemos muchas plantaciones nuevas y el objetivo es llegar aproximadamente a los 2 millones de kilos. Muy bien, nos vamos a la ciudad de Córdoba, España, nos vamos a Córdoba, Argentina, allí con la camarita en Villa María para ver algunos datos meteorológicos y también la información publicada por los medios, ¿no? En el interior, en este caso 20 grados la temperatura. La humedad 35% allí en Villa María, 19 kilómetros por hora es el viento, con muy buenas condiciones, con cielo despejado, temperaturas que irán entre los 6 y los 23 grados. Fíjate vos qué amplitud térmica que habrá de cara al fin de semana. Pero el domingo con lluvias, hay precipitaciones estimadas para el día domingo con una mínima de 4 grados. Y atención, porque en La Voz del Interior está publicando la siguiente información. Cuarentena en Córdoba. Más días para pasear en familia y se podrán hacer deportes individuales. Allí una protesta muy fuerte de médicos, en Córdoba, lógicamente, atento a la denuncia y a la imputación que se le hicieron a dos médicos que no sabían que tenían COVID y terminaron contagiando a los pacientes. Bueno, le iniciaron una causa y están imputados. Por eso los médicos ayer estuvieron haciendo una caravana impresionante con ruidazo, con bocinazo, en protesta por esta situación. Bueno, otro de los temas, el cura cordobés que criticó la cuarentena cuestionó el recorte a los jubilados y apoyó las manifestaciones. Bajaron los casos de dengue en Córdoba, hubo 83 nuevos infectados y denuncian un incendio intencional en un campo en Oliva que pertenece al vicepresidente de CRA,
Con esta información comenzábamos nuestro programa y te mostrábamos la imagen del incendio y, por supuesto, lo que decía el propio Gabriel de Rademacher en un audio. Bueno, ya están algunos de los temas más importantes del diario lavoz.com.ar. Y llega nuevamente ahora Sergio Darco, nuestro compañero, con más información. Seguimos con la continuidad informativa y en este caso para contarte que allí en el distrito de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, llegaron fondos del gobierno nacional para paliar la situación de la pandemia por el coronavirus. Nosotros estamos muy agradecidos en nombre del pueblo de San Fernando. Realmente en esta situación social que estamos atravesando, necesitamos de la presencia del Estado y a través de Daniel Arroyo, el Ministerio de Desarrollo Social, del Presidente, nos sentimos muy acompañados, ¿no?, en todos los programas que hacemos y principalmente con esta ayuda social y alimenticia en cada uno de los barrios que hace que la gente tenga garantizado lo mínimo indispensable para poder sobrellevar esta pandemia y proyectando el crecimiento de nuestras unidades de desarrollo infantil. Realmente nosotros venimos haciendo un trabajo en cada una de las unidades de desarrollo infantil muy importante. Hoy están mejor que los jardines privados y eso nos llena de orgullo. Es un trabajo que hicimos en solitario y ahora tener la posibilidad de que Daniel, conociendo muchísimo este trabajo y muchísimo el trabajo de toda la niñez y saber lo que hace falta, poder vincularlo y que este trabajo no sea solamente un trabajo individual de San Fernando, sino que la nación se ponga encima de este trabajo que nos ayude a crecer y llegar a los chicos y a los sectores más vulnerables. Es una enorme alegría porque saber que la nación está destinando los recursos de todos de la mejor manera posible. Primero, muy contento de acompañarlo a Juan, muy contento de conocer todo lo que siempre se hace en San Fernando. Hoy llevamos adelante dos acciones. Una es un fondo que transfiere la nación para comprar alimentos y artículos de higiene. Lo hablábamos con Juan, está claro que la situación está difícil, que hay más gente reclamando asistencia alimentaria. Ahí hay un trabajo muy acompañado entre la nación, la provincia y el municipio. Y lo segundo es una ayuda económica también para extender lo que tiene que ver con los espacios de primera infancia. Realmente, atender la asistencia alimentaria, empezar y acompañar a los niños y generar mecanismos para el trabajo, lo que tiene que ver con máquinas y herramientas, son las líneas que estamos encarando. Yo siempre estoy muy contento y vengo a aprender a San Fernando realmente. Seguimos con más información, nos vamos a Junín en este caso, porque allí están reforzando los controles vehiculares en los accesos, en las rutas de ese distrito. Como todos sabemos, el control en los accesos hoy es clave para nuestra ciudad, para que no ingrese la circulación del virus a nuestra localidad, con lo cual el trabajo en la ruta es fundamental. Así que quería personalmente una vez más agradecerles y, por supuesto, bueno, hacer un seguimiento de los operativos que estamos realizando aquí en la ruta, que son muy importantes y la verdad estamos muy contentos como comunidad contar con un personal de las fuerzas policiales y, por supuesto, nuestros inspectores municipales y también la persona de salud que se encuentra en la ruta para controlar la temperatura, la policía ecológica, la policía vial, policía local, seguridad vial del municipio, bueno, todas las dependencias que están trabajando muy fuertemente aquí en la ruta. Que el personal vea que está apoyado, que está contenido, puede redoblar así los esfuerzos en los controles y abocarse al máximo para evitar todo virus o toda posibilidad de ingreso de personas que no corresponden al medio y que sean tratadas y seguidas por el personal del SAME y de la Policía Ecológica. En respecto a, volvemos a repetir, a evitar todo posible ingreso de un contagio a la ciudad. La información nos lleva al plano internacional, nos vamos a Chile porque se está buscando lograr un acuerdo social y económico para contener la pandemia de COVID-19. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, busca en conjunto de otros sectores políticos llegar a un acuerdo nacional transversal en pro del empleo, la protección social y la reactivación económica. Para ello convocó una reunión este lunes en donde se trataron 5 ejes. El primero de ellos en el ámbito de la salud para combatir la pandemia y poder preservar la vida de los nacionales. El segundo, un plan de protección social para cuidar los ingresos de las familias y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales. El tercero y cuarto, de por sí muy ligados, buscan cuidar los empleos existentes y reactivar la economía para también generar nuevas oportunidades. Por último, como señaló el mandatario, es enfrentar la sensibilidad social y la responsabilidad fiscal, que son las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro.
El país latinoamericano ya cuenta con 73.997 casos de coronavirus y 761 fallecidos. Muy bien, llegamos así al final de nuestra edición de la tarde en Chacra TV Noticias y por supuesto les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Estamos todo el día a través de las redes sociales informándolos, así que los esperamos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias.